Yo siempre digo, iglesia, venga a la casa del Señor por lo que Dios representa en su vida. Amén. A veces los hombres vienen, ¿verdad? Ponen una demanda muy grande sobre los mismos, ¿verdad? Sobre los hombres, sobre las personas. Y eso no es bueno, eso no es bueno. Aleluya. Triste y lamentablemente, a razón o a raíz de la historia, hemos visto que la gente demanda algo que ellos mismos no pueden dar, ¿verdad? O no lo dan. Pero así es el ser humano, eso lo estamos viendo desde la época de Jesucristo. Aleluya. Y yo les voy a estar hablando sobre la paz que Dios da. Amén, sobre la paz que Dios da. Porque Cristo se auto, pudiésemos decir, proclamó ser Él mismo el príncipe de paz. Si estás buscando la paz en otro lado o estás esperando que tu esposa o tu esposo o tus hijos sean los que traigan o produzcan una verdadera paz en tu corazón, o tu amigo, tu amiga, tus familiares, compañeros de trabajo, yo te tengo que decir que tienes tu confianza, ¿verdad?, sobre expectativas falsas, equívocas, erradas. Siempre esperamos cosas buenas, ¿verdad que sí? Y que esas personas a las cuales amamos nos honren. Y eso produce paz, porque no me diga que un padre ver sus hijos andar en obediencia no es paz. Seguro que es paz, seguro que es paz. Pero también tiene que estar preparado para que en algún momento pues fallemos, porque somos seres humanos y es de humano el errar, ¿verdad que sí? Es de humano el errar. Así que hoy el Señor puso en mi corazón que te hablara de la paz que solamente Dios puede dar, porque estamos en una época en la cual mucha gente habla de paz, pero no la conocen. Porque la paz no es algo que usted tiene en su cabeza, que usted pueda entender que es. La paz es algo que se vive, aleluya, más allá del conocimiento se vive, una experiencia de vida. Amén. Y la Biblia dice que una vez nosotros hayamos llegado al camino de la verdad, amén, y hemos recibido la paz que viene de parte del Señor, no podemos dejarlo ahí. Esa paz hay que seguirla. ¿Cuántos saben que la Biblia lo dice? Amén. Y cuando dice de seguir la paz, aleluya, y Cristo es el príncipe de paz, ¿a quién vamos a seguir? ¿Con la mirada puesta en quién? Andando como quien anduvo, pensando como quien pensó, hablando como quien habló. Bueno, por lo menos hay dos o tres que lo tienen claro. Amén. Aleluya. Pues tenemos que entender que la paz, la verdadera paz, no se trata de los hombres, se trata de quién. De Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Wow. Ah, por eso es que te llevas tantas desilusiones. Ah, por eso es que te frustras. Frustras, esposa. La gente dice frustra. Es frustras. Aleluya, amén. Te frustras, amén. Te desilusionas, te entristeces, te agobias porque esperas mucho. Aleluya. Y mire, no está mal esperar algo, ¿verdad? Y que alguien con su conducta, con su comportamiento, con su obediencia, eso produce paz, ¿verdad que sí? Pero tenemos que tener la expectativa sobre asuntos reales, aleluya, amén, no inciertos. Y yo te quiero decir que la confianza del hombre debe estar puesta en Dios, amén. ¿Por qué? Porque conociendo a Dios y entendiendo que todo lo bueno, todo lo perfecto proviene de Él, amén, vamos a tener la capacidad de poder sobrellevarnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestros desaciertos, aleluya. Y sobre todas las cosas, aún en medio de desaciertos, de desavenencias, de diferencias, podemos vivir en paz para con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Habrá alguien que en esta mañana dice, pues esa es la paz que yo necesito. Habrá alguien que lo pueda decir, esa es la paz que yo anhelo, esa es la paz que yo quiero. Pues en el nombre de Jesús de Nazaret, amén, yo sé que no vas a salir de este lugar de la misma manera, amén. Yo cuando vivía lejos de los ¿verdad? De la verdad, cuando no conocía al Señor, vivía honestamente en una desesperanza tremenda, terrible. Aleluya, amén. Y cuando pensaba que había alcanzado, había llegado la paz a mi vida, era tan momentánea y pasajera, amén, que si me reía dos veces, ya la tercera vez iba a llorar.
sea, pero porque el mundo es así. Amén. Así que antes de entrar a la palabra, hay una alabanza que no la voy a cantar, simplemente voy a entonar algo del corito. Porque ¿dónde estaríamos nosotros si el Señor no hubiese llegado a nuestra vida? ¿Se lo puede imaginar? En unas navidades, a lo mejor comprando ropa para una noche, botando el cheque en unos zapatos, en un pantalón, en una camisa, para irte después en la noche a botar lo poquito que te pueda quedar de dinero. ¿Ah? Mire, hay gente que bota y pierde hasta su dignidad. Aleluya. ¿Ah? Cuando vivimos lejos de la presencia de Dios, y más en estos tiempos, porque la gente planifica tanto, ¿verdad que sí? Para las navidades. Hay gente que empieza a almacenar y no comida para las navidades, ¿verdad que sí? Hay gente que lo gasta todo pensando que la última la paga. ¿Ah? Qué mentira. ¿Sabe quién es el que paga la última? Usted. Uno mismo es el que la paga. ¿Ah? No la paga el diablo, la paga el hombre, que ha sido el negligente, que ha sido el irresponsable, que ha sido el que no tiene una perspectiva clara de vida de lo que Dios quiere, demanda y establece. Aleluya. ¿Cuántos vivíamos así? Por lo menos dos o tres estaban en el mismo estado que estaba yo. ¿Ah? Llegaba las navidades y eso era una cosa tremenda. Para después en enero, cuando se supone que usted comience el año, no con el pie izquierdo, que lo comienza, como dicen por ahí, con el pie derecho, ¿verdad que sí? Con una visión clara, amén, con objetivos claros, con metas claras, comienza el año con un sinnúmero de problemas, porque está hasta aquí, ¿verdad? ¿Ah? Así que este corito dice de la siguiente manera, y no sé por qué siento entonarlo, pero dice así: ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría si no me hubiese? Mira lo que pasaría. Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Ay, santo. Si no fuera por tu gracia, ¿sabes qué pasaría? Mira lo que dice el corito de esta canción. Sería como un que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama. Si no fuera por... Si no fuera por... Medita en eso, díselo. ¿Qué sería de mí? ¿Qué hubiese sido de ti, de mí, si el Señor no hubiese llegado a nuestra vida? ¿Dónde estaría si no me hubieras? Wow. Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, ese favor inmerecido. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, literalmente, mira lo que dice: sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Díselo, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Díselo, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Díselo, si no
gracia y por tu amor. Gloria a Dios, aleluya. Si no hubiese sido por esa gracia, por el favor, por su gran amor, que dice la Biblia, ese amor lo llevó a despojarse de todo, a entregarse, a tomar nuestro lugar. Si no hubiese sido por su gracia, por ese favor que no merecíamos, pero a Él le plació. Porque nadie nos ama como nos amó, como nos ama y nos amará el Señor. Aleluya. Analice. Por un momento haga una retrospección de su vida. Era imposible, estábamos imposibilitados de hallar la paz. Imposibilitado. Y si llegaba una aparente paz, era tan pasajera. ¿Ah? Porque yo no sé si ustedes se acuerdan que había un dicho que dice que el que ríe mucho termina llorando. Wow, qué mentira. ¿Ah? Eso es en el mundo. ¿Ah? Porque aunque el mundo no sabía lo que estaban diciendo, declarando, estando en el mundo era una verdad. ¿Ah? Cuando uno se reía y era feliz, una aparente felicidad, y pasaba un buen tiempo, te decían, ¿ah? Y eso como que suprimía a uno. Y dice, wow, déjame como que no reírme mucho, porque si, pues, ¿ah? Porque lo que viene después es lágrima, llanto, dolor y sufrimiento. Wow, ¿cómo es posible? ¿Ah? Pero no así, habiendo llegado a los pies de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. El Señor dice todo lo contrario, que el lloro, ¿ah?, que el lamento, en lo que se transforma es en gozo, es en plenitud, es en paz, es en llenura. Aleluya. Amén. Y entonces, pues, yo tengo que comenzar de esta manera, porque triste y lamentablemente yo quiero decirte algo, y yo le voy a hablar a la juventud. Porque ya nosotros, los que somos un poquito más adultos, hemos vivido unos añitos más, ¿verdad que sí? Yo te quiero decir algo. Dice la palabra, amén, que el joven debe aprovechar sus años de juventud, para que cuando llegue la adultez no tenga que decir, yo no tengo en esta vida ni en estos años contentamiento. El predicador dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Yo siempre digo a la iglesia que yo, el Señor me permitió estudiar, tener una carrera, hacer unas cosas cuando vivía lejos de su presencia, y aún habiendo llegado al pleno conocimiento de la verdad, mostró su gracia, su amor, su misericordia, su favor para conmigo. Y yo recuerdo que yo en mi juventud anhelé muchas cosas, como la anhela la juventud, ¿verdad que sí? Estudiar, tener un buen trabajo con una buena remuneración, tener el carro que anhelas, tener una casa, tener muchas cosas. Y yo recuerdo que también ese era mi anhelo, como el anhelo de todo el mundo. Pero habiendo llegado al pleno conocimiento, llegado a los pies de Jesucristo, haber entendido y comprendido su gran amor con el cual Él me amó, el Señor en su misericordia me permitió tener las cosas que anhelé, pero ya estando en Cristo Jesús. Y sabe que yo pude entender que aquellas cosas que yo anhelaba cuando no las tenía, cuando las tuve, era vanidad y aflicción de espíritu. Aleluya. Ni el carro, ni la casa, nada. Lo que yo pensaba que cuando lo obtuviese iba a ser, wow, tremendo gozo, aleluya. Yo te quiero decir que se convirtió en una carga. Porque yo no soy de lavar carro. Yo no le voy a servir al carro, que el carro me sirva a mí. Ah, hay que lavarlo y hay que limpiarlo, ¿verdad que sí? Porque imagínate, eso habla de nosotros. Aleluya. Ah, aunque yo siempre busco que no esté muy, o sea, ni tan, que la gente puede decir, ese hombre no vive encima de ese carro. ¿Ah? Pero que tampoco puede decir, wow, pero mira ese hombre en ese carro. Porque
Como quiera que te pongas, estás mal. Aleluya. Si lo ven demasiado de aniquilado, que eres de los que lo levanta en gato y le saca la goma y todo el asunto por debajo, ¿verdad que sí? Y el pinito y todo ese asunto. Por lo menos 4 o 5 horas se te fueron encima del bendito carro. Que las pudieses podido aprovechar con tu familia, o cenando con tu esposa, o tal vez viendo una película con tus hijos. ¿Ah? A Gasparín o a Dumbo, a los Aristogatos, algo así, las cosas que veía yo cuando la pastora Natalia era una niña. ¿Ah? Aleluya, que vi La Sirenita de Disney como 20 veces. ¿Ah? Pero eso son cosas de niño, ¿verdad que sí? Pero lo que le quiero decir con esto es que es la realidad. A veces lo que pensamos que puede ser un gozo, tremenda felicidad, se vuelve una carga. Y yo ahí tengo que lavar la guagua. ¿Ah? El sábado, y el sábado pasado, y tengo que lavar la guagua. ¿Ah? Eso es para que usted vea. Y con la casa pasa lo mismo, y con los terrenos pasa lo mismo, porque el césped o la hierba, la grama, no se corta sola. ¿Ah? La casa no se pinta sola. Las cosas que se rompen, ¿verdad que sí? ¿Ah? No se arreglan sola. ¿Ah? Eso es para que usted vea. A veces anhelamos tanto, cuando en realidad, vanidad de vanidades, dice el predicador, todo es vanidad. Lo que yo pensaba que podía traer gozo, plenitud, paz a mi corazón, se volvió una carga. Hasta que yo dije, no, esto no va a ser carga, te voy a lavar cuando pueda. Así le dije a la guagua. ¿Ah? Te voy a lavar cuando tenga el tiempo y me sobre, que no sea tiempo que le quite a mi familia, aleluya, y mucho menos al Señor. Y sabía que lo tenía. ¿Ah? Pero no vivía para aquellas cosas materiales, porque dice la Biblia. Escucha, iglesia. Hace tiempo que no le decía eso. Amén. Dice la Biblia que el cielo y la tierra va a pasar. O a menos que tú quieras que te entierren con el carro. ¿Ah? Con la guagua. ¿Ah? O hagan un roto en el medio de la casa y te metan ahí. Mire, el cielo y la tierra va a pasar. Tú no traíste nada a este mundo y nada podrás sacar de él. Aleluya. Lo que yo te quiero decir con esto, iglesia, es que la verdadera paz, el gozo, la tranquilidad y la plenitud la da Cristo en el corazón del hombre. Y no te estoy diciendo, aleluya, qué lindo el Señor. Si se lo va a dar, dáselo al Señor, porque Él es el que produce paz. No te estoy diciendo que esas cosas sean malas, son buenas, porque Dios da, Dios bendice y Dios enriquece. ¿Cuántos lo saben? Pero ya no podemos vivir para lo que perece, sino para aquellas cosas que a vida eterna permanecen. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Hay que estudiar, hay que trabajar, hay que hacer todo lo que tengamos que hacer, aleluya, pero teniendo a Jesucristo como principal figura en nuestra vida, como el todo de nuestra vida, aleluya, amén. Y yo aprendí eso, aquellas cosas que anhelaba estando en el mundo, cuando el Señor me las permitió tener, el Señor me dice, el anhelo de tu corazón yo te lo voy a conceder, porque fíjese que Dios es tan consentidor con los hijos, que no hay anhelo que haya habido en mi corazón que Dios no me lo haya concedido. Yo te lo tengo que decir, que todo, honestamente, lo que yo anhelé, Dios me permitió tenerlo. Porque eso hacen los padres con los hijos. Amén. Son consentidores. Y más si están andando, ¿de qué manera? En obediencia. Eso lo hace el Señor. Y la Biblia dice, porque en la obediencia, ¿qué es lo que hay? Bendición. Pero una vez el Señor me permitió todas esas cosas, pude ver que en realidad era bueno. Pues está bien, hay unas cosas que son necesarias. Y el carro es necesario, la casa es necesario, tener provisión. Entonces todas esas cosas son necesarias, pero no es el todo. Recientemente le estaba contando una noticia de una persona, un actor americano, bailarín, una persona muy famosa, con una familia hermosa. Pues triste y lamentablemente, pues atentó contra su propia, como han hecho muchísimos otros. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la vida sin Cristo, lo podrás tener todo materialmente hablando, pero la vida sin Cristo, ¿ah?, es una agonía, no tiene sentido sin Cristo. ¿Ah? La vida sin Cristo no tiene sentido.
Y hemos visto gente multimillonaria diciendo, la vida no tiene sentido. No sé si acuerdan, hace uno o el año pasado, había una mujer americana, creo que compitió en Miss Universe y todo eso, era una persona muy famosa, ¿ah?, que en la ciudad de Nueva York decidió también. Y la gente, pero ¿cómo es posible? Si lo tenía todo, materialmente hablando lo tenía todo, fama, dinero, lo tenía todo, ¿qué pasó? Robin Williams, por decir alguno, por mencionar algunos. Y a veces la gente piensa, si yo tuviese la cuenta de banco sería feliz, si yo tuviese el carro que anhelo, feliz, si yo tuviese la casa que quiero, feliz. ¿Ah? Y yo te quiero decir algo, que eso es mentira del diablo. Hay asuntos que son necesarios, pero todo lo material que pueda tener el hombre sin Cristo no sirve para nada. ¿Ah? No sirve para nada. Es la realidad. Y no estoy diciendo que sean malas, porque Dios da y Dios enriquece y Dios prospera, bendice. Pero aún así tenemos que mantenernos dándole la gloria a Dios. Por eso yo no le resto tiempo a Dios nunca, porque sé de dónde ha venido la bendición. Aleluya. ¿Ah? Y como la bendición de la iglesia viene de parte de Dios, yo no puedo, aleluya, una vez soy bendecido, quitar la mirada de Él para ponerle en las cosas que he obtenido terrenalmente hablando. Y triste y lamentablemente hay gente que esa es la tendencia. Mientras no tienen, el Señor los bendice y se alejan. ¿Ah? Para triste y lamentablemente terminando, ¿verdad?, reconociendo que lo que pensaban que era el gozo, la plenitud, la llenura y la paz, no lo es. ¿Ah? Esa es la realidad, iglesia. Tenemos que tener una idea o una expectativa clara de vida. Y no es que las cosas materiales sean malas, son buenas. Y cuando vienen de parte de Dios, aleluya, mejor. Porque la gloria es de Él. Yo tengo que reconocer que yo era una persona incapaz. Había insuficiencia en mí para tener nada. Todo lo hizo Dios. Pues toda la gloria siempre va a ser de Él. Ah, aleluya. Eso nos mantiene y mantiene al ser humano en un estado de humildad que sobrepasa entendimiento. Aleluya. ¿Ah? Porque esas cosas las hace Dios. En cambio, cuando usted ve que no es Dios el centro, el hombre siempre está alardeando de sus posesiones. Siempre está alardeando del carro. Y habla del carro. Y dale al carro. Y dale al carro. Y dale para aquí. Y dale para allá. Y dale de la casa. Y la casa. Y la casa. Y la casa. Y aquello y lo otro. Porque no tiene otra cosa en qué centrar. Aleluya. Sus pensamientos y sus conversaciones. Pero cuando el centro es Cristo. Amén. La casa está, bueno, porque tengo que tener un lugar donde dormir. ¿Verdad que sí? Tengo que tener ese nidito de mi esposa y mío, de mis hijos, de mi nieto. Aleluya, alaba. Ah, es la realidad. Pero el centro de mi vida es el Señor. Como dice la alabanza, el centro de todo es Jesús. Ah, aleluya. ¿Para cuántos aquí el centro es Cristo? Vívalo. Vívalo. Amén. Y yo soy una persona. Yo les estoy hablando de esto, iglesia. No sé por qué el Señor me llevó por esa línea. Yo voy a estar hablando de la paz que Cristo da. Que siempre le exhorto a los hijos que estudien. Porque yo estudié. Y yo vi el beneficio, aleluya, de estudiar. Y a lo mejor no es el sí en lo que estudié, pero la educación que recibí me abrió camino en muchísimos otros campos. ¿Verdad? Porque a veces también el no ejercer en lo que uno estudia, eso como que crea cierta frustración. Pero mire, la inmensa mayoría de las compañías lo que buscan es que usted sea una persona educada. Aleluya. Y se lo digo por experiencia. Yo no estudié finanzas, ni contabilidad, ni comercio internacional. Yo estudié ciencia para cuidar los arbolitos, los bueyes, los pescaditos, los animalitos. Yo estudié ciencia porque lo que me llamaba la atención era el ambiente, gloria a Dios.
Y mire qué cosa irónica, que siempre el Señor me puso a trabajar con finanzas, con gerente de cuentas, con mercadeo internacional. Mira, con todas esas cosas Dios me puso a trabajar. Mira para allá qué cosa. ¿Ah? Porque la gente lo que buscaba al momento era la seriedad, la firmeza, la confianza en uno mismo, aleluya, y la preparación educativa. Así que no se frustre. ¿Ah? Si estudiaste contabilidad y estás haciendo otras cosas, o si estudiaste trabajo social y eres gerente, pues mira, no se frustre por eso. Aleluya, amén. Lo importante es que veamos que es Dios el que abre puertas y cierra puertas. Es Dios el que da, pero también es Dios el que quita. Aleluya. Y esa es la realidad del asunto. Pues mire, vamos ahí a la palabra de Dios. Vamos ahí a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Cuando lo tenga, me dice amén. Aleluya. Por lo menos dos o tres lo encontraron. Le voy a dar tiempo. Vaya allí, búsquelo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso o versículo número 3. Aleluya. 5:3. Vaya al capítulo 5, verso 1. Aleluya. Cuando lo encuentre, me dice amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias. Tu palabra va a ser expuesta. Habla, revélate, ministra, pero sobre todo convence en el nombre poderoso de Jesús, que no salgamos de este lugar igual, en el nombre de Jesucristo. Mira lo que dice la palabra de Dios acerca de los tiempos y de las circunstancias. ¿Están conmigo? No tenéis necesidad, hermano, de que yo les escriba. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá igual que ladrón en la noche. Me gusta porque el apóstol está estableciendo, amén, que hay una, que va a haber un, se va a dar un acontecimiento que es cierto, que es seguro, y que ellos deben tener conocimiento de eso. Y es que el día del Señor vendrá, amén. Pero ¿de qué manera dice? Como ladrón. Porque el ladrón no avisa. ¿Ah? El ladrón no avisa. Aleluya. Por eso es que la iglesia se tiene que mantener velando. Amén. Por eso es que la iglesia se tiene que mantener velando. Amén. Aleluya. ¿Por qué usted cree? ¿Por qué piensa que las compañías contratan guardias de seguridad en las noches? Porque por costumbre, cuando el ladrón va a hurtar, no lo hace a plena luz del día. Aunque ahora los tiempos han cambiado. Es que los tiempos han cambiado. Ahora no le importa la hora ni el momento, si hay gente, si no hay gente, si lo están viendo, no lo están viendo, porque los tiempos han cambiado. Aleluya. O han empeorado. Pero es por eso, porque el ladrón no avisa. Cuanto más la iglesia, sabiendo y entendiendo que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernantes de las tinieblas, contra Satanás. Porque si el padre de familia, dice la Biblia, supiese en qué momento iba a venir el ladrón, ¿qué haría? Velaría. Aleluya. Pues nosotros tenemos que tener nuestras expectativas de vida sobre asuntos reales, sobre verdad. Aleluya. No sobre cosas inciertas. Y yo te quiero decir, aleluya, que si tu expectativa de vida es que la paz, el gozo y la plenitud lo hallarás cuando consiga lo que tanto anhela, yo te quiero decir que estás equivocado, porque no es lo que dice la Biblia. Aleluya. Porque cuando en el mundo se diga paz, cuando en el mundo se levante un líder terrenal y diga paz y seguridad, mire lo que dice la Biblia. Siga conmigo. Cuando la gente diga paz, ¿está conmigo? Pero ahí dice cuando la gente, no cuando Dios dice paz, sino cuando la gente diga paz, ¿y qué más? Y seguridad, entonces de repente
le sobrevendrá, ¿qué dice? Destrucción. Como le llegan los dolores a la mujer embarazada. ¿Y qué más dice? Y no escaparán. Eso es para que usted vea. La gente siempre está buscando un líder terrenalmente, humanamente, que traiga paz sobre la tierra. ¿Ah? Por eso yo te quiero decir algo, que aunque pues tenemos una, bueno, hay esperanza de que lleguen líderes religiosos que puedan gobernar con equidad y justicia, aleluya, pero la confianza del hombre no debe estar puesta sobre ningún gobernante, sino sobre Dios, porque cuando se levante un líder a decir paz y seguridad, entonces mira lo que dice, aleluya, vuelvo y cito: de repente le sobrevendrá destrucción como le llegan los dolores a la mujer embarazada y no escaparán. Wow. ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo? Por eso, iglesia, hubo uno y hay uno que se autoproclamó ser la paz, el príncipe de paz. Por eso, en el nombre poderoso de Jesús, el Señor puso en mi corazón que le hablara de paz, y más en estos tiempos donde la palabra paz se menciona tanto. Ah, es imposible que haya paz o vivir en paz si no tenemos al portador de la paz, al dador de la paz, al príncipe de paz en nuestro corazón. Es imposible. Por eso ustedes ven que hay familia, que eso es de tribulación en tribulación, de tribulación, de dolor, de angustia, de pena, de incertidumbre, de calamidad. Ah, porque han dejado fuera al príncipe de paz, al que se autoproclamó ser la paz, a Jesucristo. Fuera de Cristo, mire, yo le quiero decir algo, que fuera de Cristo, que fuera de su verdad, la vida es bien incierta. Yo me atrevería a decir que la vida no tiene sentido. Fuera de Cristo y de la verdad que en Él, la vida no tiene sentido. ¿Ah? Porque algo más irónico, ah, aleluya, que el ser humano desde su juventud estudia 12, 14, 18 y 20 años para los que estudian medicina, ¿verdad? Y hacen un doctorado para entonces trabajar 20, 25, 30 años más, para entonces los próximos 15, 20, 25 años gastarte todo lo que te ganaste trabajando para volver a adquirir, obtener la salud, calidad de vida. ¿Ah? Wow, ¿habrá algo más irónico que eso? Fuera de Cristo y de su verdad es una ironía, pero en Cristo Jesús es gozo, es paz, es plenitud. Porque en Cristo Jesús, aunque este es el exterior, se va, ¿ah? Aleluya, como el mío, que parece que cuando en la mañana me levanto, parece que estoy andando en una casa, ¿verdad? Como estas casas de antes, del piso de madera, que tú vas caminando y... Sí. Y pues, ¿qué pasó? ¿Y eso que reventó? Y no, no, mi amor, no pasó nada. Son las rodillas, el codo, es la cintura. Ah, pero la Biblia dice que para la iglesia, amén, que para los que hemos creído en el Señor, aunque este es el exterior, se va desgastando, el interior se renueva día a día. Alábalo ahora. El interior, aleluya, se rejuvenece. Dáselo fuerte a Cristo. Eso es lo que dice la Biblia. Iglesia, ¿quién vive? Y a su nombre, gloria a Dios, aleluya. El interior se renueva. ¿Ah? Y en Cristo Jesús, aleluya, damos gloria, damos honra. Por eso cuando yo veo una persona que me dice, ah, usted no sabe cuántos años yo tengo, tengo 80, 85, 90, yo digo, gloria a Dios, qué bendición. La bendición más grande es que Dios te haya permitido vivir todos esos años de vida. Porque los que somos más jóvenes no sabemos si llegaremos.
Ah, porque sabemos del día de hoy. Pero usted sabe del día de mañana. Ah, usted sabe qué va a pasar a las 3 de la tarde hoy. Y no es el juego entre Argentina y Francia. Ah, aleluya. Ah, usted sabe lo que va a estar pasando. No sabe lo que va a estar pasando. Por eso nosotros estamos en el ahora de Dios. Por eso yo te quiero decir ahora, en este momento, amén, que si Dios está hablando a tu corazón, yo creo que lo más hermoso, lo más sensato que podemos decirle a Él: Señor, gracias por tu palabra. Esa paz que solo tú puedes dar es la paz que yo necesito. Hoy predispongo mi corazón para que me llene de tu paz. Porque la paz que Dios da, no la da como el mundo. ¿Cuántos dicen amén? La paz que Dios da, no la da como el mundo. ¿Ah? La paz del mundo, un buen rato, un buen momento, una, dos, tres horas de tranquilidad. ¿Ah? Pero la paz que Dios da, aleluya. Yo digo que la poquita de paz que le podía quedar a la gente, los terremotos se la quitaron. ¿Ah? Pues ahora oye el trote de la basura que viene a las 4 de la mañana y está temblando. ¿Ah? Sale corriendo así. ¿Ah? Sí, pues está temblando. No, mi amor, no está temblando. ¿Está temblando? No, no está temblando. Aleluya. ¿Está temblando? No, está temblando. ¿Ve la esposa? ¿Tembló? No, mi amor. ¿Está temblando? ¡Ay! ¿Tembló? No. Es una cosa tremenda. ¿Ah? Mire, Puerto Rico es un antes y un después de María. De los terremotos, un antes y después de los terremotos. Un antes y un después de la pandemia. ¿Ah? Y no me diga que todos esos eventos, hoy el ser humano, el que no tiene a Cristo en su corazón, puede decir: ay, yo estoy en paz. ¿Ah? No estás en paz. El que diga que está en paz fuera de Cristo, no habla verdad. Y si no está hablando verdad, ¿es una qué? Es una mentira. ¿Ah? Es como el que te dice en victoria, pero viviendo en pecado. En victoria, dándole la espalda a Dios. En victoria, no congregándose. En victoria, murmurando, hablando, señalando, acusando, robando, haciendo todo lo más malo. ¿Cómo está, siervo? En victoria. ¿Ah? Mira, iglesia, vaya conmigo a Isaías capítulo 9. Gloria a Dios. No deje de adorar al Señor. Hoy el Señor está impartiendo su paz en esta casa. Aún aquellos que nos está viendo, el Señor está impartiendo una paz que sobrepasa entendimiento. Cuando llegue el capítulo 9, me dice amén. Gloria a Dios. Vaya ahí al capítulo 9 del libro de Isaías. ¿Lo encontró? Aleluya. Mas no habrá siempre oscuridad. Aleluya. ¿Ah? Mas no habrá siempre oscuridad. Le estaba leyendo en 1 Tesalonicense que dice la Biblia que cuando digan paz y seguridad va a venir una destrucción repentina. ¿Ah? Pero gloria a Dios porque Jesucristo cambió el curso de la vida para aquellos que han decidido creer en Él. Yo no sé cuántos pueden decir amén. Gloria a Dios. Es que Dios te cambió el rumbo, el curso de tu vida. ¿Ah? Ustedes recuerdan, le estaba contando yo en un devocional de las 12 en estos días, cuando llegué por primera vez a la iglesia, ¿se acuerdan de eso? ¿Ah? Bien oloroso. Ustedes conocen el testimonio, ¿verdad? Llegué a aquel lugar para sacarme a mi mamá de encima, para que no me volviera a invitar porque me tenía ya. ¿Ah? Pero ella sabía que yo había visto, había sido testigo de un milagro que Dios hizo en su vida. Porque era imposible de una intervención quirúrgica a que en cuestión de segundos dijeran: no hay que hacer nada porque no hay nada que intervenir. Y yo vi el milagro porque los doctores hablaron con nosotros primero. Inclusive la tenían en Doctor Pila, y Doctor Pila la trasladan a San Lucas 1, que era donde se hacían esas intervenciones. Y en Doctor Pila acá, antes de hacer el traslado allá, ya nos dijeron: va para San Lucas porque lo que hay es esto.
Cuando llega San Lucas, le hacen unos estudios antes de entrar en el procedimiento y sale que no tenía lo que le habían encontrado en Doctor Pila. Cuando llegó a San Lucas, ya no lo tenía. Ah, en el traslado, Dios hizo el milagro. Aleluya. Ah, porque estas cosas hay que decirlas, mamá. El testimonio no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios. Y ahí está mi madre. Mamá, ¿cuánto hace de eso? Bueno, yo llevo convertido 20 y pico, como 25 años. Ah. ¿Quién hace eso? Si hacen un traslado de un hospital para otro hospital para entrar en un proceso, ah, en una cirugía, es porque ya ellos van con un panorama como claro y seguro. Esto es lo que hay que llevarla para allá porque esto es lo que hay que hacer. Y en el interín, los doctores hablan con nosotros acá, hay que pasarla para allá porque esto es lo que hay. Y esto, este proceso. Cuando llego allá al hospital, al otro hospital, ya habían hecho el traslado. Llego allá, está mi mamá, le hacen unos estudios antes de entrar a la cirugía y no aparece. Yo, incrédulo, inconverso, ah, muerto en delito y pecado, vi la mano de Dios. Yo, pero ¿cómo es posible? Si los doctores hablaron con los hijos y ya no tiene nada, eso estará bien. ¿Verificaron otra vez? Sí, no hay nada. ¿Sabe qué me dijo mi mamá? Chach, el Espíritu la usó. Ni corta ni perezosa. Ah, su hijo incrédulo frente a ella. ¿Sabe qué me dijo mi mamá? Tú has visto lo que hizo Dios. Sin yo conocer a Dios. Tú has visto lo que hizo Dios. Yo te voy a pedir un favor. Que el domingo estés conmigo en la iglesia. Visítame aunque sea un día. ¿Cómo fue que me dijo? Si no te gusta, no vuelvas más. Eso me dijo mi mamá. Y yo, esto era lo que yo necesitaba. Voy un día para cumplir, me la saco de encima y sigo yo allá en Semana Santa haciendo las 7 visitas. Ah, porque mire lo que hacía cuando era muchachito. Hacía las 7 visitas caminando. De aquella a la otra, de aquella a la otra. Y en el interín virábamos los drones de basura. Porque era un vacilón. El corillo de los religiosos. Íbamos allí, nos sentábamos, hacíamos la letanía. Teníamos que ir caminando, ¿ah?, del pueblo para allá, bajo salir por allá para la otra, por no mencionar el nombre, caminando. Y en el interín, un vacilón, virando drones, gritando, ¡ah!, haciendo maldades. Pero llegaba a la iglesia. Llegamos. ¿Ah? La letanía, ¿para dónde vamos? Vamos para la otra. Llegábamos a la otra. Y ahora, ¿para dónde vamos? Para la otra. Estábamos toda la noche caminando las 7 visitas a pie. Y mi corazón malvado, porque eran maldades las cosas que hacían. Y eso es para que usted vea hasta dónde llega la hipocresía del hombre. ¿Ah? Recuerdo que llegaba a la iglesia un domingo. Estaban los panas esperándome afuera de la iglesia. No, pues yo toqué la iglesia. Para allá, para Playa Santa, para Combate. Los panas esperándome afuera. ¿Ah? Con los carros fuleteados y yo allí. Triste, vacío, un hipócrita. Y yo defendía mi fe. Bueno, lo que yo decía que era mi fe a capa y espada, sí, mamá. Porque no podíamos hablar, ella no podía hablar conmigo ni yo con ella de religión. Porque ella quería traerme su verdad, porque yo hoy reconozco que ella estaba en la verdad, yo estaba en un error, pero yo pensaba que estaba en la verdad. Ah, aleluya. Y mi mamá me invitó. Yo dije, esta es la excusa perfecta. Voy ese día, me la saco de encima y no vuelvo más. ¿Sí? Y Dios tenía ese día preparado para mí. Llegué a aquel lugar en una condición deplorable, maloliente. Y el pastor, no sea tan exagerado, no es para tanto. Ah, bueno, yo estaba bregando en el patio con unos animalitos, bañando perros y estoy pasando, recortando la grama y no me bañé. ¿Cómo llegué? No llegué con olor a barundandi, ni esas cosas, ni Chap, ni Luis Filip. No, no.
Yo llegué allí en una condición deplorable. Yo llegué allí con una triste, vacío, angustiado, con soledad. Pero allí estaba mi mamá esperándome el dominguito en la iglesia. Ese día le entregué, para hacer la historia, ¿verdad?, larga, corta, le entregué mi corazón a Cristo. Créame, iglesia, que ese día pude experimentar una paz que sobrepasó todo entendimiento. Y hasta aquí me ha traído Dios. Eso es para que usted vea que yo pensaba, vivía en unas expectativas falsas de lo que representaba la paz para mí. Y hoy el Señor te dice: ¿quieres vivir en paz? Solamente Cristo te la puede dar. Dice la palabra que no habrá siempre oscuridad. Amén. Para que el que está ahora, ¿de qué manera? En angustia. Aleluya. O sea, que yo tengo que entender que el Señor me está diciendo que hay esperanza, que no todo está perdido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Ah? Tal como la aflicción que le vino en el tiempo en que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz, y los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Cuántos dicen amén? Wow, gloria a Dios, aleluya. Mira lo que dice el Señor aquí. ¿Ah? Mire lo que dice el Señor, aleluya. Entonces, dice el versículo número 3: multiplicaste la gente y aumentaste ¿qué? La alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la cosecha, como se gozan al repartirse un botín, porque tú quebraste su pesado yugo. ¿A cuántos aquí el Señor le ha quebrado el pesado yugo? Wow, ¿cómo era la vida sin Cristo? Ah, pesada, llena de incertidumbre, de tristeza, de angustia, de dolor, de pena. Ah, yo llegué a aquella iglesia aquel domingo con una carga bien pesada sobre mí, con culpa, vuelvo y te digo, iglesia, con pecado, con falta de perdón, con soledad. ¿Ah? Olía a mortandad. Entonces, mira lo que dice el versículo 4. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de sus hombros, el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, dice la Biblia, que será que quemado, serán pastos de fuego. Porque un niño, amén, nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre sus hombres se llamará su nombre. Principado sobre sus hombros se llamará su nombre. Alábalo ahora. Admirable. Eso dice: consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cuántos le dan gracias a Dios en esta mañana por la paz que Cristo ha producido en el corazón de la iglesia? Eso lo hace el Señor. En cambio, dice la Biblia que cuando terrenalmente te digan paz y seguridad, lo que viene es una destrucción repentina.
¿Cuántos le dan gracias a Dios por el Hijo? Por Jesucristo. Aleluya. Dice entonces: Príncipe de paz, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá que límite sobre el trono de David y sobre su reino, pues será dispuesto y confirmado en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, aleluya. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2. Vaya conmigo allí, no deje de adorar al Señor. A alguien el Señor le vino a decir en esta mañana: yo soy tu paz. Yo soy tu paz. Aleluya. Mire lo que dice Efesios capítulo 2. Gloria a Dios, aleluya. Versículo 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, ustedes los que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre ¿de quién? De Cristo. Y mire ahora qué declaración más poderosa. Él es nuestra paz. Él es nuestra paz, iglesia. Él es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. Aleluya. ¿Ah? Todos buscamos y anhelamos vivir en paz. Pero el mensaje ya en esta tarde de parte del Señor es que fuera de Cristo no hay paz. Y Cristo lo que está buscando son hijos que le crean. Gente que le crea. Gente que quieran y anhelen lo que solamente Cristo te puede dar. Y cuando yo digo esto, iglesia, no es que vamos a dejar de vivir. Vamos a vivir la vida. Vamos a disfrutar lo bueno. Aleluya. Pero vamos a vivirla y vamos a disfrutarlo reconociendo, gloria a Dios, que todo lo que somos y que todo lo que tenemos proviene de Él. Porque la Biblia dice que lo que vamos a recibir o tener en el mundo es todo lo contrario a lo que Dios da. Dice la Biblia: en el mundo lo que vas a tener es tribulación. ¿Ah? Eso lo dice la Biblia, que en el mundo seréis atribulados. Pero que confíes, ¿en quién? En el Príncipe de Paz, porque Él ha vencido el mundo, iglesia. No es que vamos a dejar de vivir, pero vamos a vivir, aleluya, con el entendimiento de que Dios es la roca sobre la cual nosotros edificamos, que es Cristo el centro de nuestra vida. Dice la Biblia que si Jehová no es el centro, que si Jehová no es el que edifica, ¿de qué sirve? ¿De qué vale? Porque vano, insípido se hace todo lo que podamos tener o hacer. Ese es el mensaje que nosotros hemos llevado siempre, que solamente en Cristo y solamente es Él. Él debe ser el centro de tu vida, el todo de tu vida, porque el gozo, la paz, la plenitud, la llenura viene de Él. Por eso, mire, estamos en plena Navidad. Ya unos días, aunque para nosotros todo el año es Navidad, porque Cristo es la Navidad, amén, aleluya. Pero hablando conforme a la tradición, estamos en plena Navidad. La gente habla de paz, pero realmente no hay paz. El mensaje es este: que usted y yo, los portadores de paz, ¿cuántos dicen amén?
los conciliadores, los llamados a llevar este evangelio, aleluya, las buenas nuevas de salvación. Aprovechemos el tiempo, aprovechemos la temporada y seamos portadores de la verdadera paz, porque dice la Biblia que la paz que Dios nos da, aleluya, sobrepasa todo entendimiento. Él dice que nos da la paz no como el mundo la da. ¿Ah? En otras palabras, te está diciendo que la paz que proviene del mundo es pasajera. ¿Ah? Porque lo que Él está diciendo, yo doy la paz no como el mundo la da. Yo creo que hoy es un buen día para que usted predisponga su corazón y le diga: Señor, lléname de tu paz. Pídeselo. Solo Él lo puede hacer. Dios conoce cómo está tu corazón. Dios conoce lo que pueda haber dentro de ti. Él conoce tus preocupaciones, tu incertidumbre, tus dudas, también tus temores. Pero yo estoy seguro y muy convencido que si hoy usted le dice al Príncipe de Paz, a Jesucristo: Padre, tú conoces mi vida, tú conoces mi acostar y mi levantar, conoces mis alegrías, pero también conoces mis tristezas, lléname de tu paz. ¿Sabes qué? El Señor lo hace. Pero eso es algo entre usted y Dios. Eso debe ser un anhelo de su corazón, para que lo lleves ante la consideración de Dios. Aleluya. Mire ahí mismo en Efesios el capítulo 2, versículo 4, dice que Dios nos escogió en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque así Él lo quiso. Qué lindo es el Señor. Porque así Él lo quiso. Gloria a Dios, aleluya. Así que la paz tiene un requerimiento de nosotros los hombres. ¿Ah? Porque la paz es la consecuencia o el efecto o producto, como le quieras llamar, de acciones correctas. ¿Cuántos dicen amén? Dígame usted si es o no cierto que cuando usted actúa correctamente, en su corazón hay paz. Cuando usted hace lo que tiene que hacer, hay paz. Cuando usted se mueve en obediencia conforme a lo que Dios demanda y establece, hay paz. ¿Sí o no? Aleluya. Yo no sé, y por un momento me gustaría que trajeran a memoria el día que le entregaron su corazón a Jesucristo y le dijeron: Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de mis pecados. ¿Ah? Por un momento medita en ese gran acontecimiento trascendental para nuestra vida. ¿Qué sentiste en tu corazón? Porque si el arrepentimiento fue genuino, automáticamente lo que se produce sobre el arrepentido es paz. Paz. Si fue genuino el arrepentimiento y de todo corazón, delante de la presencia del Cordero, lo que se produce en el corazón de los hijos es paz. Yo recuerdo que yo salí de la iglesia aquel día, como salí con paz, pero salí como que tan fácil, que todo lo que yo hice tan fácil se acabó. Ya el Señor lo lanzó al fondo del mar y jamás y nunca se acordará de eso. Que yo estoy libre de culpa, de pecado. Señor, mire, yo estaba así sorprendido. ¿Sabe lo que trajo confirmación a mi vida?
que verdaderamente había sido perdonado, nacido de nuevo, fue la paz. Yo, Señor, pero si siento paz, tan fácil, pero ¿cómo es posible tan fácil? Si antes tenía que hacer 500 Padre Nuestro, 600 Ave María y autoflagelarme y caminar de rodillas de aquí a Mayagüez. Y que ahora es tan fácil con un simple arrepentimiento genuino de todo corazón, tú hayas podido producir en mi vida lo que 30 años de religión no pudo producir. Porque cuando el arrepentimiento es genuino y usted va ante el Cordero reconociendo su pecado, aleluya, ¿eh?, y el Señor te justifica por su sacrificio, por su sangre, la paz de Cristo testifica. ¿Cuántos pueden decir amén? Ya el pasado no te sigue, no te acusa. El Señor le echó afuera todo temor, todo pasado, toda culpa y toda vergüenza. Grábate esto, anota el dato, porque echó al fondo del mar tus pecados, te limpió con su sangre, como dice Apocalipsis. Y quitó toda vergüenza. ¿Sabe por qué? No sé por qué estoy diciendo esto. Porque a veces, ahora viendo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, como Satanás, dice la Biblia, el padre de mentira, puede traer a la memoria nuestra vida pasada y sentir culpa y vergüenza, y eso no viene de parte de Dios. Porque en la cruz, allí Él clavó lo que nos acusaba. El acta de los decretos que habían en nuestra contra, mira, en la cruz. Así que lo que dice la Biblia es muy cierto, que el que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas. ¿Cuántos le dan gracias a Dios en esta mañana? Amén. Que la paz de Cristo repose sobre cada uno de ustedes. Que la paz de Cristo repose sobre cada uno de aquellos que me están viendo a través de las redes sociales. Aleluya. Así que ya estamos por cerrar en esta mañana el mensaje. Y yo quiero tocar un último verso. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y te voy a invitar que vayas conmigo al Salmo 4. Ves conmigo allí. Salmo 4. Cuando lo consiga, me dice amén. Aleluya. Mire lo que dice el Salmo 4. ¿Lo encontró? Dice de la siguiente manera: cuando estaba angustiado, tú me diste alivio. Ay, qué lindo, qué lindo. Cuando estaba angustiado, tú me diste alivio. A mí me gusta mucho porque el salmista, en este Salmo 4, establece un reclamo. Y eso es lo que él dice: respóndeme cuando clamo, Dios, justicia mía. Cuando estaba angustiado, tú me diste alivio. Ten misericordia de mí, oye mi oración. Y a mí me llama mucho la atención, porque ese salmo está muy poderoso. Vaya conmigo al versículo 8, donde dice la palabra y cierra el salmo de la siguiente manera: y eso es lo que Dios quiere producir en el corazón de los hijos y de la iglesia. Que usted pueda decir al terminar el día,
en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tu Señor me haces vivir confiado. Gloria a Dios. Dale un aplauso a Cristo. Gloria a Dios. Ese en paz me acostaré. Yo me vi acostándome en la falda de mi papá. En paz me voy a acostar. ¿Sobre quién? Sobre mi shalom. Gloria a Dios. La paz está relacionada con la reconciliación. Ese fue el objetivo de la cruz: reconciliarnos con el Padre, para que el shalom viniera a morar en nosotros. Y la paz es resultado de ese Espíritu Santo que está dentro de nosotros dando fruto. Y cuando yo estoy reconciliada, yo tengo paz. Pero cuando esa paz se pone inquietante, no está firme, no está estable, seguramente hay necesidad de reconciliación en tu corazón. Primeramente con el Padre, porque siempre, siempre es con el Padre, porque si es con ella, es con el Padre también. Pero cuando hay reconciliación para con los hermanos y para con Dios, ese chalo me está tranquilito dentro de mí y produce paz. Dice en Juan 14:27, les dejo un regalo, porque es por gracia, es un regalo que yo no merecía. Yo no tenía paz y fue necesario que uno fuera a la cruz para que por gracia yo recibiera esa paz. Paz en la mente y en el corazón. Paz en la mente y en el corazón. Hay una profundidad en esa paz. Y la paz que yo les doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo, porque ante las circunstancias la paz no debería ser afectada. Y el shalom es un estado de plenitud total, independiente a las circunstancias, pero consecuencia de la reconciliación. Que podamos correr a reconciliación, ¿a cuántos días? A unos pocos días, y podamos cerrar un año en el mejor estado de paz que podamos vivir. Dios le bendiga, iglesia. Gloria a Dios, qué lindo es eso. Vamos a estar orando. Yo no sé, lo que Dios haya puesto en el corazón de la iglesia. Yo estoy seguro y estoy plenamente convencido que algo ha producido la palabra de Dios en esta mañana, en esta casa. Yo no sé si usted humanamente reconoce que hay asuntos que debes traer ante la consideración de Dios. Pero así que, ¿quieres paz? Solo Cristo te la puede dar. Sé que hay alguien que todavía no haya dado ese paso de fe de decirle: Jesús, yo te necesito, entra a mi corazón. Yo te voy a invitar que ahí donde estás simplemente levantes tu mano. ¿Habrá alguien que le dice a Jesús: Jesús, entra a mi corazón, te necesito? ¿Habrá alguien que hoy le dice: Jesús, entra a mi corazón, que todavía no le haya entregado el corazón a Cristo, que necesita ir ante la consideración del Padre arrepentido por sus pecados? Aquí hay presencia de Dios. ¿Habrá alguien que le entrega su corazón a Jesús? Yo no te estoy hablando de iglesia, te estoy hablando de religión, mucho menos, sino de Cristo. Ni la iglesia ni la religión salvan, solamente Cristo. Que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora reconozco que soy pecadora. Te pido que me perdones. Entra a mi vida. Te recibo
como mi Señor y mi Salvador. Dile, quiero vivir para ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén. Padre. Gloria a Dios. Dice su palabra que en cuanto dependa de mí, diga, dependa de mí, esté en paz con todos. Que yo soy responsable de estar en paz con todos. Gloria a Dios. De no ser así, hoy es el día, gloria a Dios. Hoy es el día, porque de mañana, como bien dice el pastor, de las 3 de la tarde yo no tengo garantía. En cuanto dependa de mí, así sea. Amén. ¿Ya siente paz? Con la disposición del corazón que usted tiene ahora, ya tiene paz. No espere mucho, porque le van a tratar de estorbar la paz si usted no corre pronto. ¿Cuándo es? Ahora. Padre, te damos gracias por tu gracia, por tu misericordia. Señor, gracias por Cristo, por esa cruz. Gracias, Señor, porque tú quitaste la enemistad para traer paz a nuestro corazón. Gracias, Señor, porque por Cristo fuimos reconciliados, Señor, porque tenemos entrada, Señor. Gracias, Señor, porque tú has dado una paz que el mundo no puede entender, porque no depende de las circunstancias, sino de tu presencia, de ese Espíritu Santo que nos mueve, Señor, a obedecer tu palabra, Señor. Esa paz, Señor, que tú produces en nosotros, es aquel que sabe, que está en comunión con el Padre y con los hermanos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hacia eso corremos, Señor, para estar y deleitarnos en la paz que solamente tú puedes dar. Señor, nos arrepentimos, mi Dios, de todo aquello que ha tratado de estorbar nuestra paz, Señor, nuestra comunión y nuestra relación contigo, Señor. Pero hoy, Señor, disponemos nuestro corazón a estar en paz con todos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.